amigo. Dame da. Cangay no ostre. Muda da. Ya no. どれほどの苦しい修行を積んだことか。 Busco trabajo. Aquí no hay trabajo. Hay muchos trabajadores. ¿Por qué no vas a otro grupo? No necesitamos a nadie. ¿Por qué no vas al grupo de Tosura? Esa gente es ruda y tosca. ¿Tosura? Perdón, ¿este es el grupo de Tosura? ¿Qué quieres? Solo vine a buscar trabajo, señores. ¿Sabes cómo usar un hacha? Claro que sí. A ver, corta ese árbol si puedes. Y dice poder usar un hacha. ¿Por qué no regresas con tu mamá, nene? No tienen un hacha que corte. La que me dieron no sirve. Oh, lo siento terriblemente. Tráiganle una que está allá. El chico no se siente satisfecho con la que le dieron. Bien, mañana empieza el trabajo. ¿No vas a probar cómo lo hace? No, y yo sé por qué. Sé que te arrepentirás, intruso. Ese tipo quería matarme. ¿Qué? ¿Aún no está lista la cena? ¡Te voy a matar! ¡A matar! ¡No me des excusas! ¿Quién crees que te mantiene? Lo siento mucho. Ahora queremos que trabajes, pero el doble. ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Traigan agua! Sí, señor. ¡Calla mi espalda! Sí, mi líder. ¿Qué te pasa? ¡Más fuerte! ¡Toma! ¡Lava esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Qué rico saque! ¡Mira! ¡Mira, hay una mosca en mi saque! Déjala, no es culpa de ella que la mosca haya entrado a tu taza. Por favor, no se intrometa. Nunca permitiré que un grandulón le pegue a una pobre muchacha. Creo que ya tuvo suficiente.
buena suerte, muchacho. Es el único que he vencido por haberse rebelado contra mí. Este tipo pega muy fuerte. Ateca, debes tener hambre. Aquí está tu comida. Eres el único amigo a quien puedo confiarle mi corazón, ya que los hombres son malos. Si pudieras hablar como ser humano. ¿Ya viste a ese animalejo? Sí, se ve delicioso. No le haga nada. ¡No! ¡No! ¿Por qué demonios me pegaste? Ateca es mía. Nadie debe atreverse a tocarla. Te pesará el haberle pegado a mi amigo. Claro que te pesará. No se acerquen. Si lo hacen, juro que me mato. ¿Ah? Impertinente. No te creo nada. ¿Soy yo? Piénsenlo bien, porque si muero no habrá nadie quien le sirva. Vámonos, no podemos contra una tonta. ¿Te asusté? No temas, soy amigo. Me asombraste. No pensé que tuvieras tanto coraje. Creo poder entender tus sentimientos. ¡Ateca! Hace no mucho tuve un pequeño halcón. Era el único en quien podía confiar. ¿Qué le pasó a tu halcón? Murió. Lo mataron, ¿verdad? Mira, aquí hay un sapo para Ateca. No, Ateca solo come de mi mano. Está bien, se hará lo que tú quieras. Fallé al primer intento. Ahora no. Este accidente fue provocado.
Me atreví a darle unos pescados a Ateca. Qué extraño. Ateca nunca permite que otros se le acerquen tanto. Tal vez me dejó porque me gustan las aves y lo sabe. Me pregunto por qué estás a las órdenes de ellos. No podría escapar nunca aunque quisiera. Mi padre también fue leñador toda su vida. ¿Y murió? Sí, un accidente en las montañas. Desde entonces trabajo para ellos sin descansar. Pobre chica, qué mala suerte. ¡Ateca! ¿Qué te pasa? Visto, se está formando un islote. ¡El agua se está llevando todas las rocas! ¡Qué diablos nos va a pasar! ¡Cállense, no hagan tanto alboroto! Tampoco hay comida. ¡Nos vamos a morir de hambre! Tal vez a eso llegaremos. ¡Cállate! ¿Por qué buscar pleito? No creo que este sea el momento oportuno. En el mundo animal primero devoran al más débil, pero el último que queda siempre muere. ¡Maldición! ¡No nos fastidies! Pasó el primer día. El segundo día. El tercer día. Y no había signo de que disminuyera el agua. Había tanta agua como el día anterior. Los leñadores no podían ya tenerse en pie por el hambre. Y se dejaban caer. ¡Miren! ¡A un jabalí! ¡Alguien vaya y tráigalo! O quizás sea imposible con tan fuerte corriente. Pero esta es una gran oportunidad. Alguien debe hacerlo, así que iré yo. Es imposible que sobreviva. Murió por nosotros. Esta cuerda fue cortada por un hacha. Entonces ellos querían matarme. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Estás vivo! ¡Milagro! ¡Sin duda fue un milagro! ¡Hasta trajo peces para nosotros! ¡Ya no tendremos hambre nunca más! Me vas a necesitar, amigo. Ya no morirás de hambre, Tune. Encontré un buen lugar donde se reúnen los peces. No vayas, Kamui. Debo ir. Pero puede ser muy peligroso. No te preocupes, Tune. Jefe, ahora es tiempo de eliminarlo. Cuando regrese lo mataré. No es buena idea. Si lo matamos, todos moriremos de hambre. ¡El agua ya no es profunda! ¡Ah! ¡Ya no es profunda!
pasa? ¡Deprisa, túnel! Yo subiré primero, así te lanzaré la cuerda. Bien. Sospeché. Eran ustedes. Ahora eres libre. Ven conmigo. Espera, iré por Ateca. ¡Ateca! 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 Oh, vaya. No pensé que fueras tan bonita. Padre no quería que me vieran tal y como soy. Tenía razón. Hubieras tenido muchos problemas, más de los que tuviste. ¿En verdad crees que soy bonita, Kamui? Realmente eres muy bella. ¿Por qué lloras, Tune? Simplemente soy feliz. Kamui, por favor, alimenta a Teca. Ven, Ateca. Eso es. Conmigo te portas bien, ¿verdad? Es un bello animal. Podemos irnos. ¡Ay! ¡Ateca! ¿Qué sucede? Ateca fue entrenado para lanzar una daga a la persona que le sirviera comida además de mí. Si sabías eso, ¿por qué no te apartaste? No lo sé, y por eso moriré, pero temo estar muerta y sepultada en la tierra. No quiero ser devorada por toda clase de insectos que me reduzcan a huesos. Por favor, como último deseo, quisiera que me enterraras en el fondo del lago. Ahí es más fresco. ¡Tune!
Tune fue una persona más tras la vida de Kamui, el desertor del mundo ninja. Pero mientras más entendía a Kamui, más difícil le era matarlo. Kamui se va. Debe sobrevivir en un mundo de miedo y sospechas. Pensó encontrar a una joven que compartiera el mismo sueño que él. Un sueño de ser capaz de confiar en alguien, sin miedo. Y su sueño fue destrozado con la muerte de Tune.